Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Cheo y Bibi. Estamos demasiado contentos porque es nuestro segundo programa del año y estamos más contentos de verlos a ustedes conectados con nosotros, de estar pendientes de nuestros contenidos. Gracias por hacer parte de este equipo, de esta familia, porque todo lo hacemos para Dios, para exaltar su nombre y para que todos podamos crecer en su palabra, crecer en lo que es Cristo para nosotros, que es lo más importante. Así que escríbanos desde dónde están, qué están haciendo, cómo ha sido esta semana. Si de pronto hay alguna petición de oración y desean que nosotros sepamos, escríbanos, nosotros los estamos leyendo. Si nos quieren dejar un saludo, una carita, un corazón, no importa, ahí estamos muy pendientes de sus comentarios. Así que bienvenidos, preparen su corazón, porque el Señor tiene una palabra muy especial. La tuvo con nosotros y ahora la va a tener contigo, una palabra muy especial para ti. Así que bienvenidos, esposito, ¿cómo estás? Hola, hola amor, hola a todos los que nos ven. Muy feliz, muy feliz. Estamos en nuestro segundo programa. Esto hasta ahora está comenzando, pero como dicen, esto cada vez se pone mejor. Entonces, así es. Los invitamos a que no se desconecten, por el contrario, inviten a más personas. Miren que tratamos de hacer este espacio algo diferente, que no sea solamente escuchar el monólogo de una persona o de pronto el discurso, no sé, una conversación de dos personas, sino queremos que esto sea agradable, que usted se siente como si usted estuviera acá mismo en su sala o en la sala de nuestra casa y usted pueda tener una charla edificante en torno a la palabra de Dios. Eso es algo que yo creo que siempre hace falta, y siempre que nosotros pensamos en la iglesia, muchas veces sentimos que cuando nos acostumbramos a predicar, muchas veces de alguna manera pretendemos que la obra de Dios sea solamente eso, ese espacio de prédica, pero encontramos que hay otros elementos y muchas veces las personas no solamente necesitan una prédica, necesitan de pronto un abrazo, una charla, de pronto un poco más informal como esto, para poder tratar temas del día a día. Todos lo tenemos. Hace poco nos decían, nos encontramos a una persona, estábamos con nuestros dos niños en un centro comercial en la plaza de comidas, nos encontramos a una persona que era de la iglesia y entonces se acercó. Yo sí sentía que nos estaban viendo y de pronto nos dicen, ay, yo pensé que usted era más alto, yo pensé que usted era diferente. Yo pensé que usted era más alta. ¡Ah! Y comienzan de pronto como a impactarse y pues la realidad es que nosotros somos unas personas comunes y corrientes que tenemos las mismas luchas que tienen ustedes, que amamos profundamente a Dios y que sabemos que la única diferencia es lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Él está haciendo es lo que queremos compartir, porque si Él lo está haciendo con nosotros, también lo va a poder hacer contigo. Así no hay nada en especial. Dios no ama ni un granito de arena más a una persona que a otra. Así que Dios te ama tanto como nos ama a nosotros. Y el objetivo es que todos acá crezcamos, nosotros y ustedes. Así que muchas gracias por vernos. Vuelvo y les digo, ojalá este espacio pueda crecer orgánicamente. Eso quiere decir que usted invite, que usted se siente identificado, que usted diga, venga, qué chévere cómo lo están tratando. Nunca había comprendido este tema de la forma en que ustedes lo están explicando. Así que bueno, bienvenidos. Así es. Bueno, como siempre queremos recordarles de pronto lo que estamos manejando o el tema que estamos tratando. Recuerden que estamos en una campaña que se llama Seamos Reales. Y para nosotros es muy importante que, siendo hijos de Dios, de verdad seamos reales, nos quitemos las máscaras, nos quitemos las apariencias, porque ¿cuántas personas no vienen a una iglesia? ¿Cuántas personas no tienen una Biblia en la mano? Pero ¿cuántas de esas personas realmente viven como Dios quiere que vivamos? Así que de esto se trata, seamos reales. Reales es que, claro, tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos dudas, a veces no sabemos qué hacer, si hay temor a esta decisión, a veces no queremos orar, a veces nos cansamos, creemos que Dios no nos escucha. A veces nos sentimos súper animados y decimos, wow, estoy en mi primer amor, pero de pronto eso se acaba. Eso es ser real y darnos cuenta que en medio de todo esto, y creo que en todo, lo importante es entender que necesitamos a Dios, que todos necesitamos a Dios para cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Buena porque, claro, Dios nos seguirá respaldando, porque veremos el amor de Dios reflejado en todo, porque estaremos felices con el gozo del Señor. O en una circunstancia mala porque los necesitamos, porque dependemos de Él, porque no podemos hacer nada si Él no está. Así que todo esto nos lleva a Cristo.
todo esto nos lleva a Jesús, todo esto nos lleva a que somos hijos de Dios y debemos comportarnos como tal. Así que, sin más preámbulo, vamos a orar. Más tardecito al final hacemos unos anuncios, no se vaya a desconectar cuando terminemos en oración, sino espérese ahí porque hay muchos anuncios que darles o anuncios muy especiales, pero queremos empezar orando, entregando este programa al Señor porque hoy tenemos un programa de verdad muy, muy especial y Dios sé que va a hablar a muchos que tienen su corazón arrugado, a muchos que han dudado, a muchos que incluso han pensado dejar la fe. Así que, amor, ¿qué te parece si oramos y le entregamos este programa en las manos del Señor? Claro que sí, como siempre lo decimos, de pronto es la primera vez que es un contenido de este tipo, pues esto lo hacemos un poco dinámico, no solamente es que usted escuche, se disponga a oír, sino que también nos ayude, así que cierre sus ojos, si es la primera vez que nos ves, si te conectas, cierra tus ojos, cerrar los ojos nos ayuda a disponer nuestro espíritu para que todo lo que hablemos podamos entender que esto no es palabra de hombre, Señor, sino es palabra tuya, Señor. Así que cierre sus ojos y hable con Él, dele gracias, hable con sus propias palabras, de la misma forma en que lo voy a hacer. Bendito Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor, por este día, por este momento. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer. Ayúdanos, Señor, a que tú seas el centro de todo, Señor. Hoy queremos corrernos, Señor, a un lado, Señor. No queremos distraer a nadie, Señor. Queremos llevarlos a ti, Señor. Por eso, Señor, sabemos que todo lo que hoy tú estás haciendo ha sido tu voluntad y serás tú guiando cada palabra, Señor. Oro por todos los que nos ven, Señor, por todas las personas que en estos momentos necesitan una palabra de aliento, una palabra de ánimo, Señor. Sobre todo que puedan saber que tu presencia sigue estando con ellos, Señor. Ayúdanos a verte, Señor. Sé que muchos que oigan este mensaje, Señor, van a entender que tú sigues estando aun cuando ellos no te están viendo, cuando no te sienten cerca, Señor. Te pido, Padre, que los fortalezcas, que levantes al que está caído. Que sanes al que esté enfermo, Señor, que liberes al que está oprimido. Oramos, Padre, porque sabemos quién eres tú, que tienes el poder de transformar y cambiar vidas, Señor. Eres el único que lo puede hacer. Así que te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos este tiempo. Pongo en tus manos la vida de mi esposa Viviana, Señor, y te pongo delante de ti mi vida, Señor, para que hoy nos puedas hablar también a nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy el tema se llama una confianza real. Y todo esto nace incluso desde el primer programa ahorita de este año, que se llamaba Separados y Apartados, una decisión real. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesucristo, muchas veces nos pintan el panorama de que todo va a estar bien. De que, claro, como estás con Dios, nada va a pasar, todo va a estar bien. Y resulta que en realidad todo va a estar bien a pesar de las circunstancias que vamos a tener que vivir. ¿Qué estoy diciendo? Es decir, un cristiano cuando vive una prueba ya no la vive solo, la vive con Cristo. Entonces cuando uno le dice todo va a estar bien es porque, claro, no significa que no vas a tener nada, sino que sí vas a pasar por algunas dificultades, por unas pruebas de fe, pero que si tú estás con Cristo las vas a probar todas. Y eso nos hizo recordar al pueblo hebreo, cuando estaba en la época de Moisés, estamos hablando hace muchísimos años, cuando ellos empezaron a ser un pueblo muy grande después de la muerte de José. Es una historia bastante larga, pero cuando el pueblo se empieza a multiplicar, pues claro, ellos vivían en Egipto, en la tierra de José. Y cuando Faraón empieza a ver que este pueblo se volvió un pueblo gigante, incluso superior a los egipcios, pues él tuvo miedo y lo que hace es esclavizarlos. El pueblo hebreo empieza a ser esclavo después de que un faraón años atrás había prometido que ellos podían vivir, que iban a convivir como hermanos. Pueblo, exacto. Pues este faraón decide esclavizarlos. En ese momento, el pueblo hebreo que creía en Dios dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde está Dios? Y Dios prepara un hombre que se llama Moisés para liberar al pueblo. Pero en medio de esto, es una historia muy larga que le aconsejamos que la lea en el libro de Éxodo, se dará cuenta que Moisés era un hombre de carne y hueso, un hombre como nosotros, que siente, que llora, que tenía dudas. Cuando Dios lo llama, Moisés lo primero que le dice es que él no es capaz,
que cómo así que porque yo, si yo no sé hablar, ¿por qué yo? ¿Qué hice yo para que tú me llamaras? Y acá nos damos cuenta de que Dios es muy misericordioso porque Dios elige a quien desee. No tienes que tener las mayores excentricidades o el mayor conocimiento o ser así orgulloso por lo que eres para que Dios diga ven y trabaja conmigo. Dios incluso escoge seres, como le dice la palabra, viles. Y cuando Moisés empieza la tarea ardua de liberar al pueblo, en muchas de las ocasiones nos damos cuenta que aun cuando él escuchó la voz de Dios directa y Dios le decía yo voy a estar contigo, yo soy el que soy, yo soy Dios, Moisés dudó muchas veces, muchas veces. Y Dios le mostraba señales y dudaba. Pero yo quiero que, o sea, para que ellos puedan entender, porque la Biblia es un libro que narra hechos que suceden durante años. Es decir, cuando no vemos, uno dice la historia de Moisés y del pueblo de Israel para su liberación es bastante grande. Mucho tiempo, no son dos días. Pero si tú lo miras en la Biblia, 40 años, que fue la primera etapa de la vida de Moisés cuando es llevado al desierto, pues, o sea, se narran tantas cosas que al mismo tiempo yo creo que fueron como el 5% de la vida de Moisés. Y yo qué quiero contextualizar con esto. Primero, me llama poderosamente la atención cosas que dentro de lo que tú nos estás enseñando son importantes. El pueblo de Israel, digamos como nosotros los cristianos, somos diferentes. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y seguramente si no hubiese sido así, pues nunca hubiera habido en el corazón del faraón la necesidad de esclavizarlos. Había una diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. No nos lo dice la Biblia, pero lo podemos conocer y comprender en las motivaciones que tuvo el faraón para tomar algunas decisiones que nosotros vamos a ver. Primero, cuando el faraón toma la decisión de esclavizar el pueblo, comienza a tomar y hacer algunos decretos, y ahí es donde se nos muestra el nacimiento de Moisés, porque él dice estas mujeres son diferentes, son más fuertes, tienen más hijos, son productivas, estos muchachos que están naciendo son más fuertes, son más grandes. Y esto nos enseña una cosa muy valiosa: nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de tener una naturaleza en Cristo diferente. De acuerdo. Una vez que nacemos en Cristo, y por eso el tema, por eso quisimos colocarlo en el segundo, como segundo programa, porque nosotros hablábamos de que somos escogidos y estamos apartados, es decir, somos diferentes al mundo. Es algo que no podemos comprender y nos sentimos orgullosos. Cuando usted habla con un judío ortodoxo, con cualquier persona que haga parte del pueblo de Israel, aún en estos tiempos, ellos son súper orgullosos porque ellos saben que hacen parte del pueblo de Dios. Y les gusta aportar su identidad. Claro. Y que todo el mundo la visualice. Y pasa, con nosotros pasa lo contrario, nos da pena decir que somos cristianos. Ah, no, eso sí. Entonces, porque... ¿Y tú crees en algo? Ah, sí, en Dios. Ah, ¿y perteneces a alguna comunidad? Ah, no. Y les da pena. Uno ve un judío ortodoxo y es un gran ejemplo con su atuendo. O sea, es evidente que es con su atuendo, su sombrero o su kipá y sus crespitos aquí y su bata negra. O sea, y son orgullosos, se ven y uno les dice, uy... Ahora bien, pero no, a nosotros no nos pasa eso. Fíjate que eso hace que en el corazón del faraón comience a crecer ese deseo de decir, sí, tenemos que hacer algo, si no este pueblo va a crecer y se va a multiplicar y nos va a dominar. Esa es la realidad. Entonces, él toma una decisión radical en torno a lo que iba a ser años más adelante la libertad del pueblo de Israel, porque él ordena que todos los niños que nacieran tenían que morir, todos los niños varones tenían que morir. Y en ese contexto nace Moisés. Y de verdad que cuando uno entiende la historia de Moisés, uno da muchas gracias a Dios porque hay mujeres muy valientes. Y la mamá de Moisés es una mujer muy valiente porque arriesgó su vida. Y yo me pongo en el lugar de ella y dejarlo, entregarlo, sin saber qué pasaría. Y sabes que lo más duro, que a ella la llaman para cuidarlo, o sea, siendo él, se vuelve él el hijo de la hija del faraón, valga la redundancia,
pero lo llaman a ella, la propia mamá, para que lo cuide. Esa es la gracia de Dios. Dios santo. Sin embargo, nosotros vemos, ya te me adelantaste a la parte en la cual Dios muestra desde que esta persona era un bebé un propósito. Por eso cuando nace una persona y acepta a Cristo y es un bebé espiritual, yo siempre le digo a todas las personas, no olvides tu propósito, porque desde el momento mismo en que tú naces, Dios te lo está mostrando de la misma forma en que lo hizo con Moisés. Y Moisés es salvado, digamos, Dios lo salva, su significado es un hombre salvado de las aguas justamente. Y cuando comprendemos que es llevado, Dios lo lleva a justamente el hogar o el seno del hogar a quienes años más adelante Dios tenía que preparar para enfrentar. Exacto. Y este, dicen los historiadores bíblicos y muchos teólogos, el historiador Josefo, por ejemplo, nos cuenta que este muchacho Moisés, desde que fue un niño, un bebé, un niño, un adolescente y un joven, fue educado en todas las ciencias egipcias, en las artes, en el idioma, en la cultura. Había sido realmente educado para que él fuera uno de los principales, un príncipe que liderara ejércitos poderosos en Egipto. Así que este era un hombre que tenía muy claro que a pesar de todo lo que estaba viviendo, él en su corazón, y lo tengo claro por lo que sucede más años, nunca se sintió identificado. Y ahí es otra enseñanza muy rápida que comprendemos, y es que ¿cuántas veces usted no se ha sentido en el lugar equivocado? Y se lo digo de verdad y de corazón, porque muchas veces tratamos de engañarnos. El cristiano que ha abandonado a Cristo y se ha ido al mundo, le puedo asegurar que es el hombre o la mujer más infeliz del mundo. Así quieran mostrar, así usted lo vea en las redes sociales, así usted cree que esa persona ha encontrado su identidad en otro lugar, con otras personas, yo le aseguro que esa persona es completamente infeliz y que lo que usted está viendo no es más que la máscara de una persona que quiere jugar a ser feliz, pero que en realidad se siente vacío y que por su orgullo personal le cuesta volver a Dios. Lo más hermoso es siempre encontrar en Dios los brazos abiertos, y te lo hablo porque de pronto tú te encuentras en ese momento donde dices, como el comercial, me encuentro en el lugar equivocado. Así que ese es el contexto de un hombre que nunca se sintió que estuviese en el lugar correcto, siempre se sintió en el lugar equivocado. Yo creo que cuando él se veía al espejo y se daba cuenta que él no era igual, sus características físicas lo denotaban. Las mismas costumbres. ¿Tú crees que esta mujer, quien lo crió, que era su propia mamá, no le habló de lo que eran las costumbres del pueblo hebreo? No, y es que lo que tú estás diciendo justamente aparece en la Biblia. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, que es toda la narración, el capítulo 11 de Hebreos, nos habla de todos los héroes de la fe, de todos los que pasaron por un montón de situaciones increíbles. Y acá llegamos a la parte de Moisés. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, escucha esto porque tú lo estabas mencionando, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. No se sentía parte de ese lugar. Escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. O sea, él tenía toda la libertad de hacer parte del pueblo egipcio porque lo habían adoptado. Y fíjate lo radical, y de pronto, si tú me permites decir algo, ahí es donde hay momentos en la vida de un ser humano que cambian, ¿no? Que tomar decisiones a veces cuestan. Y muy seguramente la decisión que tomó Moisés en su fuerza, en su carne, cuando él, en medio de una injusticia que él estaba viendo, pues él toma una decisión que claramente marcaba que él tenía un sentimiento ya por el pueblo de Israel. Así es. No, y mira lo que dice el versículo 26. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo. O sea, padeció lo mismo que Cristo, por decirlo así. O sea, lo tomó como una cruz, como cuando dice Cristo, toma tu cruz y sígueme. Y dice, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible.
Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Es decir, y me impacta mucho el versículo, el que leímos, el 26, porque dice, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Uno podría decir, no, es que Dios fue súper lindo, así, y lo rescató de las aguas para que pudiera vivir feliz en Egipto. Uno podría decir que esa fue la conclusión, porque él lo podía hacer, pero esa no era la conclusión. Él tenía que padecer muchas cosas para encontrar la recompensa, que era estar con Dios. Y fíjate, algo muy importante ya para terminar de pronto de hacer un estudio. A mí me encanta la vida de Moisés porque la vida de Moisés nos muestra lo que fue la vida para muchos. Yo no nací en una cuna cristiana, mi esposa sí. Y lo que yo puedo ver en la vida de Moisés es un antes de un encuentro personal con Dios y luego lo que significa ya encontrarse con el amor de nuestras vidas, quien nos cambia todo. Uh-huh. Y hay un momento muy importante porque seguramente Moisés, ya lo hemos visto por el versículo que nos acabas de leer, uh-huh, él seguramente por haber sido criado por su madre había escuchado justamente de Jehová, había escuchado de las costumbres del pueblo del de Dios de los hebreos, ellos, uh-huh, lo llamaban así. Uh-huh. Y muy seguramente ellos, él ya tenía en su mente una conciencia, pero esto también simboliza lo que muchas veces fue Dios para nosotros, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo desde que tengo uso de razón, pues a mí me hablaban de Dios, ¿sí? O sea, yo en todo el tiempo cuando yo vivía de pronto en el catolicismo, yo lo digo claramente, toda la vida tuve conciencia, sí, claro, de Dios, pero nunca me di a la tarea de encontrarme y de conocer verdaderamente a Dios. Exacto. Eso fue lo que cambió mi vida. Y cuando nosotros estamos antes de Dios, tomamos muchas malas decisiones. Y por más que Moisés tuviese una buena intención a la hora de defender a alguna persona que estaba siendo maltratada por un oficial del ejército de Egipto, pues él en su carne obra y toma una decisión que claramente Dios no le había mandado. Sí, si usted sí, entiende lo que es el contexto de lo que Dios envió a Moisés, esto no hacía parte de lo que Dios había mandado. Dios lo permitió porque Dios necesitaba que este hombre que estaba tomando una mala decisión fuera al desierto para poderlo conocer. Exactamente. Y entonces Moisés es llevado al desierto. Aquel príncipe, aquel hombre que había nacido en todos los lujos, que tenía todo el conocimiento, fue llevado al desierto. Y era indispensable que él tuviera que ir allá porque iba al encuentro de Dios. Uh-huh. Era un hombre que podía haber conocido muchas cosas, pero le hacía falta conocer lo más importante, que era al Dios de sus padres. Ahora si viene lo que tú nos explicabas justamente sobre quién era este hombre, porque muchas veces hablamos de Moisés y no comprendemos que es una persona que ha pasado por un millón de cosas. Primero, él fue llevado a la casa del faraón, fue educado, fue amado. Fue una persona, sí, que seguramente tuvo muchos privilegios. Ahora es una persona que, como muchos, cometió un error y tiene miedo de ser acusado, tiene miedo de ir a una cárcel, tiene miedo, se siente condenado. ¿Cuántas personas que nos ven ahora se han sentido en algún momento así? Yo soy el primero y levanto la mano. En algún momento nos hemos sentido así, pero ahí es donde Dios nos lleva. Y nos lleva y nos muestra primero su gracia, porque Él se pudo haber sentido el hombre más vil. Fue llevado y cambió todo esto. Y yo me imagino que para él debió ser muy difícil primero comprender ahora su nueva realidad. Su realidad es que ya no tenía ningún privilegio. Su realidad es que se había convertido totalmente. Pero como hombre ahora se desempeñaba como un pastor de ovejas. Y yo no sé si tú lo sepas, pero en esa entonces la costumbre era que la mujer se fuera a vivir en la casa de la familia del novio. Y en este momento lo que sucedió fue todo lo contrario, porque eso era el símbolo de que él no tenía nada. Pero mira, no que era hay un nadie. Dato muy curioso, y es que para los egipcios los pastores de ovejas eran considerados como algo malo, como vil. Sí, como un oficio menor. Sí, y él termina primero convirtiéndose en un oficio menor a los, porque los egipcios no les gustaban los pastores. Era algo muy curioso.
y tras del hecho viene él a decir, sí, buenas, voy a liberar el pueblo. Ahora, ¿cuánto tiempo había pasado? Él ya no era el mismo joven que algún día fue educado, que se lo llevaron a formarse de pronto como un hombre de guerra para comandar los ejércitos de Egipto. No, ya habían pasado años en el desierto, 40 años. Así seguramente, es. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿cuántos de nosotros, si nos colocamos en el lugar, en el momento justo, con la historia detrás de Moisés, cuántos de nosotros no hubiésemos dicho lo mismo o las mismas palabras? Dios nos dice, vaya y saque. Bueno, ¿y qué me vas a dar? Esa vara que usted tiene de pastor, esto nomás. Él sabía todo. Con esto vas a liberar el pueblo. Él una vara. Exacto. Él sabía todo el poder, porque en ese momento no había una nación más grande que la nación de Egipto. Así que todo eso te lo estamos contando para contextualizar que muchas veces no se trata solamente de decir, ay, yo sí puedo confiar o comprendo qué es la confianza en Dios. Porque una de las grandes, entre comillas, retos que tenemos como cristianos es no solamente asimilar muchos términos o comprender lo que puede significar algún término como confiar, sino realmente si lo podemos vivir y demostrar que todo eso que nosotros guardamos en nuestra mente lo podemos poner en práctica cuando estamos todos los días viviendo momentos que pueden ser muy difíciles y que nos llevan a un extremo. Acá estaba un hombre que tenía un encuentro personal con Dios cara a cara por medio de una zarza. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros no anhelamos un momento así? Yo soy el primero, digo, Dios mío, yo quisiera avivar ese corazón, esa pasión para que tú pudieses presentarte de esta forma tan poderosa que lo hiciste. Pero muchas veces nosotros comenzamos a decir, bueno, ya lo tenemos, ¿y ahora qué? Acá estaba un hombre que estaba teniendo este momento glorioso con Dios, pero que al mismo tiempo seguía sintiendo las dudas por todo su pasado. No, y que justamente traemos a colación este ejemplo, porque muchas veces nosotros cuando leemos estas historias en la Biblia le damos mucho palo a estos personajes y decimos, ay no, si yo hubiera estado ahí, yo mejor dicho me hubiera enfrentado, hubiera hecho de todo y no sé qué, y yo no hubiera dudado nada. ¿Cómo es posible que el pueblo dude? ¿Cómo es posible que el pueblo murmure contra Dios? Es que eso está mal. Pero ¿cuántas veces nosotros lo hacemos? ¿Cuántas veces tú vienes a la iglesia, adoras el domingo al Señor, levantas tus manos, dices, Señor, mira, es preciso, suena la canción que más te gusta, y tú dices, no, el Señor me está hablando, yo confío, Señor, yo sé que tú harás cosas increíbles, yo sé que tú abrirás el Mar Rojo, así como lo hiciste con Moisés, y te sales de la iglesia con una fe así impresionante, y 2 horas después vuelve y cae el problema que tienes, te recibiste una llamada, Dios te puso la prueba, y tú ya se te olvidó lo que dijiste, se te olvidó lo que hiciste. Y algo que tienes que entender es que Dios nos ordena a que confiemos en Él. Así de fácil. Dios te dice, ¿tú me aceptas? Perfecto, confía en mí. Y eso suena muy fácil. Uno dice, no, yo confío en Dios. ¿Cómo no voy a confiar en Dios? Pero en nuestra actitud y en nuestra forma de actuar, valga la redundancia, y nuestra forma de ejecutar las cosas, no confiamos en Dios, porque muchas veces queremos ayudarle, porque muchas veces le decimos, no, es que Dios no pudo, entonces me tocó a mí. ¿Y dónde está la confianza en Dios? Mira lo que dice el Salmo 4, versículo 5. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Clarísimo. Ofrezcan sacrificios de justicia, es decir, vivan conforme a lo que Cristo quiere que hagas, pero confía en Él. Es que Dios tiene que probar tu fe. Es que ser cristiano de palabra es muy fácil. Venir a una iglesia, levantar las manos, cantar, estar con el hermano de al lado, hacer un grupo de amigos en una iglesia es muy fácil. Pero sales y te estrellas con tu realidad, con tu entorno, con el mundo, porque estamos en el mundo, con tu trabajo, con tu universidad, con tus amigos, con tu familia, y te das cuenta que Dios todo el tiempo está probando tu fe. Ahora, ¿qué haces tú? Porque uno podría decir, uy, Moisés recibió una revelación de Dios impresionante en la zarza y Dios le mostró quién era Dios ahí, porque incluso le dice, quítate el calzado de tus pies, que eso es lugar santo, por favor. O sea, estaba en la presencia de Dios, literal. Uno podría decir, después de eso, Moisés, ¿cómo va a dudar? ¡Dudo!
Dudó porque tenía atrás un pueblo que murmuraba, que no lo apoyaba, que decían, este man se volvió loco. Y eso es difícil. Y tal vez tú no tienes un pueblo, pero sí tienes esto, tu mente, que te dice, no, usted está loco. ¿Cómo se le ocurre que Dios va a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre que Dios puede hacer eso? Pero es que está loco. ¿Qué le pasa? ¿Para qué ora? Si usted ora 3 veces a la semana y ni siquiera con esas 3 veces. Y así nos sentimos. Es que Dios no me escucha. Pero es que Dios nos dice, confía en mí. Y es que tú has dicho muchos argumentos que yo de pronto trato de ponerme en las sandalias, porque en esos momentos no había zapatos. Me pongo en las sandalias de Moisés y entonces... Buen punto. Exacto, me pongo en las sandalias de Moisés y yo digo, no solamente se trataba de dudar por el pueblo que tenía la responsabilidad de liberar, también estaba dudando de sí mismo. Sí, él estaba dudando de que él era un hombre que había salido por la puerta de atrás. Él estaba dudando de sus capacidades. Él estaba dudando de que él ahora estaba haciendo un oficio menor. Él estaba dudando de que él se sentía una persona que se avergonzaba de sí mismo por lo que él había hecho. Él se estaba sintiendo de tantas formas que cuando le dice a Dios, porque él nunca duda del poder de Dios, él duda de sí mismo. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, aun cuando sabemos que Dios está con nosotros. Y yo quiero decirte una cosa, porque yo creo que hay 2 personajes en la Biblia que a mí me fascinan. Los he estudiado a profundidad y por eso conozco la historia de ellos, no sé, como al pie de la letra, porque han sido un ejemplo en mi vida cada vez que tengo la oportunidad de verlos, tanto en sus aciertos como en sus desaciertos. Porque Moisés no era perfecto, nosotros no somos perfectos y Dios no estaba buscando a hombres perfectos. Dios estaba buscando a personas que le creyeran y lo obedecieran. Y eso es lo más difícil hoy en día de encontrar en una iglesia, personas que sean capaces de obedecer realmente la palabra de Dios. Y yo quiero decirte una cosa, y esto es muy importante, tú puedes tener las mejores intenciones, puedes tener el deseo, puedes hacer muchas cosas, pero si tú no estás obedeciendo a Dios, Dios no va a bendecir nada de lo que tú estás haciendo, por más que sean cosas que tú creas que lo agraden. Dios le pudo haber dicho a Moisés estas cosas y Moisés pudo haber sido un buen esposo. Moisés pudo haber sido el mejor de los pastores y haberle entregado a Jetro, su suegro, haberle entregado, no sé, el doble de las ovejas que le dio a apacentar y a cuidar. Y pudo ser una buena persona. Y dar sus ofrendas a Dios. Y todo. Pero Dios no le estaba pidiendo eso, le estaba pidiendo algo. Mucho más. Y hoy Dios te está pidiendo algo tal vez a ti. Y te está pidiendo primero que seas una persona que le obedezcas, que le creas, que confíes en el propósito, que no pongas tus ojos en lo que ves en el espejo. Porque cuando muchas veces ponemos la mirada en lo que vemos en el espejo, entonces nos vemos débiles, nos vemos gordos, nos vemos imperfectos, nos sentimos mal, nos sentimos feos, nos sentimos que Dios tiene esto para otras personas. Y entonces es ahí cuando tú colocas la mirada en el hombre y no en Dios. Así que si tú estás colocando la mirada en los hombres, créeme que te vas a equivocar. Y yo te hablaba de 2 hombres, uno es Moisés y el otro es David. ¿Y sabes qué me gusta? Que en términos humanos eran las personas más despreciadas. Fueron personas despreciadas por todas las personas que los rodeaban y sin embargo Dios colocó los ojos en ellos. Me encanta que Dios siempre escoja a las personas más humildes, a las personas que tal vez en su corazón sienten que no tienen las capacidades, pero es ahí donde Dios demuestra que puede utilizar a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Así que yo no sé qué es lo que esté pasando por tu vida, no sé cuántas veces te hayan hecho sentir menos. Hay muchas veces, y esto sucede muchas veces en las mismas familias, entre hermanos, donde entonces uno se siente el peor, donde uno siente que hay uno que lo hace mejor. Eso le sucedió a David, por ejemplo. Su propio padre siempre pensó en su hijo mayor, pero Dios le recordó que había un hombre que Dios estaba preparando, que lo había escogido desde antes, porque Dios no mira lo que mira a los hombres, Dios mira el corazón. Y si tú quieres ser utilizado por Dios, primero tienes que confiar, pero tienes que dejar que Dios trabaje en tu corazón. Y tú has dicho algo muy importante, amor. Tú has dicho que es en la mente. Por eso la palabra de Dios en Romanos 12 nos dice que debemos cambiar nuestra forma de pensar, porque es acá donde vienen las dudas, es acá donde nosotros, esto que nosotros decimos, ay, qué bueno es tener fe, qué bueno es confiar en Dios, qué bueno, así. Y entonces, ¿por qué cuando viene la prueba, cuando viene el momento difícil, por qué cuando viene la incertidumbre, cuando tienes que tomar decisiones, entonces te paralizas ante ellas y comienzas a decir, yo no sé qué hacer, ay Dios mío, yo como que voy a llamar al pastor a pedirle ayuda?
¿En serio tú crees que eso es lo que debes hacer? ¿En serio tu fe reposa en los hombres y no en Dios? ¿Por qué te es más fácil acudir a los hombres y no acudir directamente a Dios? Y yo te lo digo porque acá estamos dos personas que en nada queremos que tú digas, uy, qué especiales son. Si realmente tú valoras nuestro trabajo, valora que Dios está acá con nosotros. Es la única diferencia. Así que eso es algo importante. No, y fíjate que hay un libro en la Biblia, que es el libro de Proverbios, y que cada vez que yo lo leo, siento como si fuera Dios Padre hablándole a un hijo. Todo lo que dice es como cuando el papá le dice, sí, ve, yo le dije. Mire, si usted no hace eso, vea, le va a pasar esto. Conste que se lo dije. O como las mamás cuando dicen, se lo advertí. Se le dijo. Yo se lo dije. Yo siempre jugaba. Sí. Cuando se lo dije. Se lo advertí. Se lo volví a decir. Y aún así, no hizo, mire, no tome caso. Su estrella. Así es el libro de Proverbios. Veo a Dios como padre y diciéndole a su hijo, esto es lo que tú tienes que hacer, o si no, pasa esto. ¿Entendiste? Y uno, sí, señor, y ¡pum! Va y se estrella. Entonces, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 5 al 7, dice, perdón, 5 al 8, dice algo muy importante, y siempre he dicho que los proverbios, como lo dije, es esa advertencia que cuando uno no lo hace, le pasa lo que dice ahí. O sea, es como dicen las abuelitas, eso es bendito, eso sucede, así es. Entonces, dice Proverbios 3, versículos 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón. Ahí vamos bien. Y no te apoyes en tu propio entendimiento, que era lo que Moisés pudo haber hecho. Porque como era una persona sabia, entendida, de pronto él podría sentirse superior a sus demás compañeros de pueblo porque tenía mucho más conocimiento, se apoyaban en Dios. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. No solamente cuando me conviene, sino incluso cuando no me conviene y digo, y como que Dios acá me va a dar azote, ahí es donde debo reconocer a Dios. Y Él, si haces esto, enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Esto es tan importante. No seas sabio a tus propios ojos, a tu propio entendimiento, a tu propia mente. Sé sabio a lo que Dios dice. Busca la sabiduría en Dios. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Qué va a pasar si haces todo esto? Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Es decir, no vas a sufrir. Muchas veces no confiamos en Dios. ¿Y qué termina pasando? Terminamos en el piso llorando diciendo, ¿yo qué hice? ¿Yo por qué no esperé? ¿Yo por qué me adelanté? Lloras y te arrepientes. Cuando confías en Dios, le estás entregando todo. Cuando confías en Dios, entiendes que tu mente de aquí no funciona. Saca tus pensamientos, esos no son, son los de Dios. Todos podemos tener planes y decir, no, es que Dios no me contesta, venga, yo le ayudo un poquito, un poquito. Y cada vez que nos metemos en la voluntad de Dios, ¡pum!, la embarramos. Y Dios tiene que decir, si ves, viene una consecuencia para ti porque no confiaste en mí. Esto suena fácil, no, no es fácil. Y lo hemos vivido muchas veces. Y uno dice, Señor, ayúdame. Y lo que tú dices es muy cierto. Queremos la respuesta fácil. Queremos acudir a Google. Tengo este problema, ¿qué hago? Entonces, chun, Google, fácil, rápido, express. ¿Qué pasa con tus tiempos con Dios? ¿Qué pasa con tus horas en la presencia del Señor? Así sea en silencio, esperando que Dios hable. Porque muchas veces en el silencio es cuando Dios obra. ¿O qué pasa en esos momentos donde solamente quieres llorar y dejar que Dios te consuele? ¿Qué pasa en esos momentos donde tú tienes una lista larga para decirle a Dios y Dios está atento a escucharte? Dios no le da pereza. A Dios no lo cansas. Cada vez que tú quieres hablar con Él, Él está ahí. De hecho, está expectante a escucharte. ¿Qué pasa con esos momentos? ¿Por qué queremos todo fácil? ¿Por qué queremos la respuesta ya? ¿Por qué pasa el problema y digo, pero Señor, ¿por qué me hiciste esto?
Dios te está diciendo, es que quiero que vengas a mis pies. Te estoy llamando, ¿no me entiendes? Estoy llamando la atención como un niño. Cuando tú no le pones cuidado a un niño, ay santo Dios, eso hace de todo para que le prestes atención. Tumba una cosa, hace un ruido por allá, grita, ¡mami! Así es Dios. Y nosotros lo ignoramos. Y nosotros no nos importa. Y a nosotros, mejor Google, lo fácil. Dios quiere que confíes en Él, que no confíes en esto, porque el corazón del hombre es engañoso, lo dice la palabra. Yo me guío por lo que siento y resulta que mis sentimientos me pueden guiar a algo peor, porque no estoy comprendiendo la voluntad de Dios. Ojo con eso, ojo con tus tiempos en la presencia del Señor, ojo con tu lugar secreto. Esto suena muy cliché, muy, ay, todo el mundo me dice lo mismo. Pues sí, Dios te está diciendo, ven. Si tú eres hijo mío, necesito que compartas conmigo. Si no, no te llames hijo mío. Un hijo comparte con su papá. Nosotros con nuestros hijos somos reintensos. Todo el tiempo Mati llega al jardín y empezamos el cuestionario. Mati, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? ¿Qué hizo la maestra? ¿Qué hiciste con tus compañeros? ¿Cuántos fueron? Yo creo que el niño dice estos papás. Pero eso es compartir. En saber qué está sintiendo, qué necesita. Asimismo es Dios contigo. Sí, y ya estaba, mejor dicho, muy orgulloso, ¿no? Mi esposa habla y yo como que atiendo, digo, estoy acá comprendiendo todo lo que ella dice, así que, wow. Bueno, ¿qué más se le puede agregar a todo lo que tú dices? Pero que hagan caso. Me parece muy importante porque mientras preparábamos el tema en casa, digamos que, vuelvo yo digo, pongámonos en las sandalias de Moisés y yo creo que ahí entendemos muchas cosas, ¿no? Y yo pensaba perfectamente en todo lo que veníamos hablando, pero hay muchos símbolos en la vida de Moisés. Me sorprende que Dios pudo haber escogido tantas cosas, pero escogió que él fuera con lo que ahora representaba su nueva identidad, que era ese bastón de pastor con el que él iba a hacer grandes prodigios y señales y que todo el mundo iba a ver. ¿Eso demostraba la debilidad de Moisés? Claro que sí. Totalmente. Demostraba completamente que era un hombre que seguramente para todos los egipcios era o había caído hasta lo más profundo. Uh-huh. Sí, como dicen en términos de ahora, había tocado fondo. Pero en ese fondo se encontró con Dios y a Dios no le importó quién era ni qué hacía. Todo lo contrario. ¿Cuántas veces nosotros nos toca tocar fondo? Así es. Y yo lo único que puedo decir es que yo este año me he puesto muchas metas y trato todos los días de luchar para conseguirlas. Y cuando leo esa historia una y otra vez, hay algo que me sorprende y es el símbolo de la zarza ardiente, porque fue lo que llamó la atención de Moisés. Moisés, cuando se encontró con el lugar, dijo, wow, miren esa zarza, claro. Porque el fuego comienza y no se sabe dónde comienza ni dónde termina. No se apaga. No se apaga jamás. ¿Qué pasa ahí? Ajá. Y yo siempre he pensado en mi corazón, sí, en mi espíritu, como esa zarza, y espero que nunca se apague, sino que por el contrario, todos los días arda más de pasión. Así y eso es. Sucede cuando yo sé que necesito de Dios. Así sí, es. Cuando yo me encuentro y con mi esposa todos los días tenemos un millón de decisiones que tomar. Y muchas veces cuando acudimos de pronto, no sé, a los hombres, podemos sentirnos humillados, podemos sentirnos, no sé, porque así es el mundo en el que vivimos, nada que hacer. Pero cuando vamos a los pies de Dios, encontramos calma, ¿sí? Y nos encontramos con un Dios que nos dice a nosotros, tranquilos que yo voy a estar con ustedes. No sé, yo no sé lo que Dios tenga para mí, ¿sí? Y cuando yo confío en los planes, porque muchas veces jugamos a ser Dios y con esto ya estamos terminando y estamos cerrando el programa. Pero ¿qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es comprender que Dios sabe cosas que nosotros no sabemos. Que Dios vive en un eterno presente. Dios no solamente conoce nuestro pasado como nosotros. Dios sabía quién era Moisés. Moisés sabía quién era él, sabía su pasado. También Moisés era consciente de su presente. Soy un pastor de ovejas. Simplemente tengo una esposa y un hijo. No tengo más sino estas ovejas, que tal vez ni siquiera eran mías. Hoy en día el mundo se centra en lo material. Así es. Me llama poderosamente la atención que estamos en un mundo donde todo está súper costoso, entonces la inflación y todo lo demás. Ahora haga mercado, Dios santísimo, padre. Pero también estamos en la era de la digitalización del dinero, ¿no? Entonces, anteriormente pensar en 1,000,000,000 de pesos eran, yo no sé, uno se imaginaba una maleta así, o la bóveda de Ricky Rincón y uno nadando ahí como anteriormente.
Hoy en día, 1,000,000,000 de pesos es en tu celular abrir una aplicación y ver números. El dinero no es más que una fantasía en estos tiempos. Y yo quiero decirte una cosa. Los grandes hombres, los que muchas veces se suicidan en Estados Unidos, que han tenido las fortunas más grandes, son personas que nunca vieron todo el dinero que algún día pensaron que tenía o les dijeron que tenían. Eran personas que un día les dijeron, mire su celular, o mire la aplicación, o mire su computador, y les aparecía yo no sé cuántos ceros. Y de un momento a otro, todos esos ceros y esos numeritos que aparecían quedaron en cero. Y si tú hoy pones tu esperanza en el mundo, en las cosas materiales, pues quiero decirte que esto tú lo puedes obtener en un segundo, pero también lo puedes perder en un segundo. Y que vale la pena entonces poner la atención en las cosas que realmente tienen un valor superior. Cosas que nunca se van a ir de nuestras vidas y que marcan la diferencia. Porque aun cuando no tengamos nada, Dios sigue estando con nosotros. Y si Dios está con nosotros, sin importar que no tengamos nada, todo va a estar bien. Y yo quiero hablarte de una cosa muy importante. Porque la confianza, no es fácil decir yo confío en Dios. Un domingo, tú lo decías, cuando estamos cantando y de pronto ponen la canción que más nos gusta. Oh Dios, yo confío en ti. Yo confío en ti. Es fácil en ese momento. Cuando tenemos el trabajo en el cual esperamos pensionarnos toda la vida, uno dice, wow, Señor, gracias, yo confío en ti mientras me siga llegando el salario, mientras siga teniendo esto. Mientras yo siga viendo a mi esposa en su salud bien, wow. Y yo te pongo el ejemplo de la salud de mi familia, porque soy de esas personas que créanme que me angustia, o personalmente me angustia más lo que pueda pasar con ellos que lo que me pueda pasar a mí. Y te digo esto, es fácil confiar cuando la veo bien, es fácil confiar cuando veo a mis hijos bien, pero cuando realmente es la prueba, cuando Dios me ha probado si realmente confío en Él, lo ha hecho en esa sala de velación. Cuando no entiendo nada, pero entiendo que mi fe no se puede morir de pronto con mi madrina cuando estaba ahí en ese ataúd y la tenía que dejar ir. No podía cuestionar a Dios, aun cuando no entendía por qué ayer estaba hablando con ella y hoy ya no estaba conmigo. No puedo cuestionar a Dios y no puedo cuando de pronto estoy sin trabajo porque la empresa cerró. Y entonces esa empresa me faltaban 5 años para pensionarme, 5 años y con este sistema. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Pero Dios hoy te está diciendo, confía en mí. No es fácil confiar cuando nos han abandonado, cuando de pronto nuestro esposo nos dejó con nuestros hijos y no tenemos ni siquiera con qué comer. Soy madre, cabeza de familia, pastor, ¿qué hago? Ahí está el amor de tu vida, déjalo entrar. Déjalo que entre a la vida de tus hijos y te darás cuenta que nunca les hará falta nada. Porque no solamente de pan vive el hombre, hay cosas más importantes. Claro que Dios te va a proveer, pero acá tenemos la muestra de un hombre que no tenía nada y fue en contra de la nación más poderosa del mundo. Tan solo con el palo, tan solo con lo que lo marcaba en su nueva identidad como un pastor. Fue y se enfrentó sin nada. Ahí estaban las dudas y Dios sabía que Moisés tenía dudas, pero por eso Dios también comenzó a orar de forma sobrenatural desde el primer momento, porque antes de hacer señales a los demás, Dios le permitió ver su poder a Moisés. No, y yo quiero, ya vamos a cerrar el programa, vamos a orar, pero antes de orar, yo sí quisiera decirles algo muy rápido. Un día yo estaba aquí en la iglesia, aquí justo, aquí atrasito, aquí mismo. Se había acabado la prédica, yo salí para ya cerrar a cantar y uno de los hermanos que nos ayuda en la parte de seguridad y logística y bueno, todo este tema, se paró ahí, me saludó, siempre lo saludo, ¿cómo estás? Buenos días, está. Y yo no sé si es que mi cara era muy evidente, pero yo tenía una gran angustia, algo estaba sucediendo conmigo, no estaba bien de salud, me estaba sintiendo mal. Y él simplemente me dijo, Viviana, solamente quiero decirle una cosa. Y yo, sí, señor, claro. Yo pensé que me iba a decir, no, que la silla, no sé qué, no. Y me dijo, quiero que usted esté tranquila. Y yo, ok. Imagínese que usted en este momento está sobre la arena. Y yo, sí, señor. Usted en este momento solamente va a ver unas huellas, pero no va a ver sus huellas. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, tranquila, que usted está cargada por Dios. Y Dios la está llevando caminando alzada, así que no se angustie. Él me dice esto, yo voy a ir a cantar, yo decía, a mí no me va a salir la voz, no sé por qué me lo dijo, o sea, sí sabía por qué me lo dijo, pero yo decía, ¿cómo sabe él lo que está pasando? Simplemente fue Dios que lo usó para darme esa palabra y yo te quiero decir eso hoy a ti.
el Señor te está llevando cargado. ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas liviano, que tú no tienes cargas. Vas a ver solamente unas huellas porque son las huellas de Cristo. Tú vas aquí. Así que confía en el Señor. Padre, hoy te damos gracias por este programa, gracias por esta palabra, gracias porque yo sabía y sé que mi esposo también, que tú ibas a usar esto para grandes cosas. Y sé que hoy has hablado a muchos. Hoy tú has levantado la fe de muchos. Y sé que muchos no van a acudir a lo fácil, sino van a acudir a ti. Se van a enfrentar con cosas gigantes, pero van a estar contigo. Van a entender que nuestra confianza está en ti, que tú demandas que confiemos en ti, porque tú eres el poderoso, el grande, el soberano. Y que si de pronto sucede algo que no estaba en nuestra mente, si de pronto tu voluntad era otra, vamos a entender que tu voluntad es perfecta y nada va a pasar porque estamos en tus manos, Señor. Hoy te doy gracias por esta palabra, te entrego este momento en tus manos, guarda esta palabra en nuestro corazón y que podamos, Señor, adorarte con nuestra actitud, buscarte más, Señor, y confiar cada vez más en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Y bueno, ya se acabó el programa. Yo solamente puedo decir que no puedo terminar el programa. Quiero terminarlo, pero no lo puedo hacer sin no decir esto, porque a mí me conmueve muchísimo. Cuando yo escucho hablar a mi esposa, wow, o sea, Dios me habla muchísimo a través de ella. Lo hace porque Dios ha trabajado este tema muchísimas veces, de pronto en una sala de espera, en un hospital. Nuestro proceso no ha sido fácil. Pero cuando miro la vida de Moisés, me doy cuenta que tal vez todo el mundo se centra en sus momentos de gloria, en sus momentos buenos, pero casi que toda su vida él estuvo preparándose. Uh-huh. Y esa sala de preparación o su proceso, su entrenamiento espiritual, fue en momentos muy difíciles. Así es. Fue en el desierto. Así es. Y yo sé que cuando nosotros hemos tenido, y esto es para hablar de Dios, no de nosotros, para nada, no somos un ejemplo. La diferencia siempre es Dios, no ponga atención en nosotros. Pero cuando he visto a mi esposa levantarse, cuando veo a mi esposa, a pesar del dolor, a pesar de una circunstancia, de la otra, cuando la veo seguir adelante, no solamente es algo que me anima a mí, me anima a mis hijos, anima a mi familia. Y yo vuelvo y digo, eso es confiar. Confiar es caminar aun cuando no tengamos fuerzas. Es cuando nosotros digamos, hey Señor, lo único que tengo, mi bastón, eres tú. No es nadie más, eres tú. Amén. Eres tú. Así que glorias era lo para que el quería Señor. Decir. Amén. Y bueno, ya después de este tema tan lindo que ya estamos acá como con la lágrima, queremos recordarles que el próximo 25 de febrero vamos a tener nuestro primer Cheo y Vivi Live aquí en la Iglesia Cristiana Filadelfia en la ciudad de Bogotá. Eso es ya. Sí, ya. Filadelfia JB en la ciudad de Bogotá a las 2:30 de la tarde. Es un sábado. Entrada no libre. Se lo pierdan. Conste que estamos avisando desde tiempo atrás para que usted se programe, para que usted le diga a su esposo, a su novia, a su amigo, al que sea, venga, hagamos plan. Ese día vamos a ir a la iglesia. Tenemos una charla, pero súper bonita, increíble. Y vienen muchas sorpresas. Sí. Es que a mí siempre me llama la atención. Es que hoy en día la gente paga... Y todo está costosísimo, ¿no? Y pagan unas boletas para ir a conciertos, para ir a no sé qué. Mire, nosotros venga acá y se lo gratis. Prometo que acá no solamente usted va a pasar un momento de edificación con Dios, sino usted realmente va a pasar un momento sí. agradable con usted y con su familia. Invitamos a las parejas, invitamos a los noviazgos, familias. A los amigos. Mire, traigan a ese hijo rebelde, yo le prometo que él se va a sentir identificado, porque si algún día hubo un hijo rebelde, míreme. Y míreme lo que estoy haciendo. Sí. Así que yo creo que esto va a ser un tiempo de bendición. Sí, entonces esperamos a todos los que ya son grandecitos, niños pequeños, no los traigan, ya grandecitos, para que puedan escuchar esta charla. Desde, bueno, no decir qué edad, pero grandecitos hasta los 185 años son bienvenidos. Así que sábado 25 de febrero, 2:30 p.m., primer Cheo y Vivi Live en la Iglesia Cristiana Filadelfia JB, aquí en la ciudad de Bogotá. No se lo pierdan. No se lo pierdan porque va a estar muy, muy bueno. Así que
Eso sonó a familia, JB. Así que no, siendo más. No, y además después no digas que no te avisamos. Porque es allí donde vamos a dar nuevas noticias. ¿Qué tal? ¿Te gustaría de pronto pasar un tiempo? Estamos, yo les decía desde el programa pasado, estamos trabajando fuertemente para que haya una noche de parejas. ¿Cuántos quieren tener una esto? Cena gigante? Una cena de solo parejas. No sé, algo donde que usted sea. Renueve el amor con su amor. Donde usted le... Bueno, ya, me puse ya poética. Ajá. Bueno, tenemos muchos planes. Ore para que todo salga bien. Ayúdenos, apóyenos. La mejor venga. Manera de apoyarnos sí, es que usted venga y traiga a alguien. Por favor, invite a alguien. Y si Dios permite, nos vemos el próximo viernes a esta misma hora. Y si nos ves por diferido, nos vemos también contigo. Que Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo y que tengan una excelente semana. Chao.